que había pasado por diferentes clínicas en Lima, Arequipa, y no había encontrado satisfacción en el trabajo profesional que estoy viendo acá. Ya va a ser casi 30 días que estoy acá, y en 30 días tengo una recuperación, si se quiere, de un 100%. Cuando vine era un 10%, ahora estoy con un 90%. Es para mí una alegría encontrar un centro de esta naturaleza donde se nota bastante profesionalismo en el trabajo. ¿Recomienda a cualquiera? No a cualquiera, diría más bien a todos los que no pudieron encontrar un sitio apropiado. Este es un sitio que tienen que no solamente visitarlo, sino promocionarlo, porque es lo que un paciente diabético requiere. ¿Qué es lo que estás aplicando en estos momentos? Esa lucecita. Este es el ozono. Ah, el ozono. Ajá, son vibraciones eléctricas. El ozono tiene componentes muy importantes. A la vez de un bactericida, ayuda a la circulación, ¿no? Ayuda al paciente a estar muy bien. Si fuera un paciente que no está con la señora, no me refiere dolor ni una molestia, pero te da un bienestar y una satisfacción tremenda, ¿no? Para el tratamiento de la mucosa en los pacientes, ¿no? Una alternativa para mis pacientes con diabetes. Correcto. Buenísimo. Porque viene con una herida bastante pronunciada. Y veo que todo está cerrando muy bien. Todo tranquilo, perfecto. Y gracias, pues, que de repente aquí unos 15 días ya de repente estoy fuera del problema. Ahí, pues, para aquellos que estamos sufriendo de todos los diabetes, siempre sufrimos una herida, acudan, que es muy buena en este sentido. Es bien cómodo lo que nos cobra, y para nuestra mejora, pues, no hay forma de agradecer. La señorita tiene muy buenas manos. Tengo ya aproximadamente 3 semanas, a 4 semanas, y el tratamiento de... está espectacular. La herida ha quedado, hasta el momento se encuentra en muy buena condición. Al parecer ya la licenciada me va a dar de alta. Porque ya se ha recuperado bastante la piel. Es recomendadísimo, toda vez que se nota. Uno es testigo presencial del buen trabajo que realiza la licenciada. ¿Ha ido? ¿Se brinda algo similar? Bueno, no, solamente una simple curación y te envían a tu casa. Aquí no es un tratamiento completo. ¿Me copian correctamente? ¿Me confirman? Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Un poco preocupado. Acaba de salir de culminar la sesión de consejo extraordinaria de peticionar, en este caso, la suspensión del alcalde. Y que luego lo vamos a ver, a visualizar. Lo que me llamó poderosamente la atención que la defensa técnica del peticionante de la suspensión, el alcalde San Benito, aduzca que no tiene alegatos. Entonces yo como presento una petición. Pero esto todavía no termina acá. Esto en una siguiente instancia el jurado tendrá que ver. Luego vamos a analizar ese tema. Nos vamos rápidamente al distrito de Imperial. Porque en el distrito de Imperial se escuchó fuego cruzado. 8 balazos. Sí, muy cerca a la obra de 26 millones de la construcción del colegio Nuestra Señora del Carmen en el distrito de Imperial. Una mujer y un varón heridos. Así es, que vinieron de la ciudad de Lima por un tema de solución de conflictos. Eso nos enteramos por el general Lozada Morales, y de veras que nos preocupa. Y acá hay que ser muy preciso y puntual, rápida, asertiva y muy mucha experiencia de los efectivos de Serenazgo de la Municipalidad Imperial respecto a los primeros auxilios, porque los evacuaron a los heridos. Situación de pronóstico reservado al hospital Resola. Cañete reporta, nos trae la información para ustedes. Adelante. Por favor, Serenazgo, apúrese, mande ambulancia. Frente del Colegio Carmen, frente de la Iglesia Pilar Gamiel, apoyo, ambulancia. Balacera, por favor, apoyo. Para la policía.
Delincuentes disparan a dos personas quienes son trabajadores en la construcción del colegio El Carmen en el distrito de Imperial. Momentos de pánico vivieron los vecinos del sector de Ramo Larrea en Imperial cuando escucharon cerca de 8 disparos en las afueras del colegio Nuestra Señora del Carmen. Los heridos fueron auxiliados por las mismas personas a espera de los vehículos para ser trasladados al hospital regional. Hombre y mujer fueron las víctimas, quienes fueron heridas por impactos de balas. Ellos habrían salido de su centro de trabajo como personal administrativo en la obra construcción del colegio El Carmen. Dos sujetos en motocicletas esperaron a su víctima, dispararon a matar y huyeron con destino desconocido. General Manuel Lozada no descarta que podría ser delincuentes pidiendo cupos a la empresa constructora. Dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal han efectuado disparos contra una pareja en este lugar, han sido heridos. Desde este punto han sido evacuados al hospital de Rexol, acá en la localidad de San Vicente Cañete. Hemos conversado con el encargado de seguridad y nos refiere que son dos personas que han venido de Lima y que están encargados de los conflictos sociales. O sea, no tenemos bien definido cuál es su labor que estas personas estaban realizando acá, ¿no? Para nosotros es sumamente extraño, la verdad. Se habla que el día de ayer aparentemente personas extrañas con moto también circulaban por este sector. Eso ha circulado por las redes. Nosotros a raíz de eso hemos venido con un contingente de más de 25 efectivos policiales a hacer un control de identidad, a preguntarles a los propios, entre comillas, agraviados. Nadie ha denunciado. Los propios ingenieros no han hecho ninguna denuncia, no. Pueden que estén amenazados, pero tienen que confiar en la policía. Están identificados los dos heridos. Uno es una fémina, Magali Legua Gutiérrez, de 51 años, y Saúl Salvatierra Contreras, de 48 años. Son los dos heridos por arma de fuego. Trabajadores temerosos por venezolanos, quienes estarían aparentemente detrás de los hechos ocurridos el día de hoy. Hace unos días creo que había parte de extorsión, creo, pero no, nada más eso sabemos. Nos han comunicado que querían una extorsión a venezolanos, nada más. ¿Y las personas que han sido baleadas trabajan dentro de la obra? Sí, sí trabajan, se han incorporado hace 15 días. ¿Qué tipo de trabajo hacían ellos? Es administrativo. Fui a ver ahora de salida y teníamos que salir y simplemente pasó, pues. ¿Cuántos disparos se escuchó? Dentro escuchamos como 8 disparos. La policía está revisando las cámaras de videovigilancia en la zona. La investigación se está realizando como corresponde para dar con los responsables del atentado. Heridos: Magali Legua Gutiérrez, de 51 años. Saúl Salvatierra Contreras, de 48 años. Ellos fueron trasladados
al hospital regional. Su pronóstico es reservado. Muy bien, quiero comentarles de que en horas de la mañana el general de la región policial Lima Sur, general Manuel Lozada Morales, fue entrevistado por A1 Noticias, Richard Actayo, y de veras me llamó poderosamente la atención sus declaraciones. Ha exhortado al alcalde de Imperial, bueno, que invierta en cámaras de videovigilancia cerca a esa obra millonaria de 26 millones. Y otros datos importantes, yo creo que es de interés público. Escuchamos lo que dijo el general. Helen. Me fui al lugar, ¿no? Y me pude entrevistar ahí con una persona que nos refirió a ser el encargado de seguridad, ingeniero. Ya. Y le digo, ¿quiénes son esas personas? No, ellos han sido contratados por una de las empresas que está a cargo de esta obra. Son de Lima y son encargados de conflicto. Entonces le digo que, o sea, si estas personas que son encargados de conflicto y supuestamente vienen a mejorar las cosas, ¿cómo que resultan siendo atacadas? Claro. ¿O es que han venido a soliviantar o es que han venido a otra cosa? Entonces ellos saben. Ya. Ellos saben. Y por eso es que no contratan policías. Ya. ¿Me entiendes? Ya. Entonces, acá es muy sospechoso las cosas. Es una obra que envié para el pueblo de muchos millones. Y yo considero que tranquilamente pueden contratar al personal policial que en sus días de franco puedan ir a trabajar ahí. Claro, claro. Entonces, ellos quieren resolverlo a su manera, quieren hacerlo a sus formas, ¿no? Porque hay actos delincuenciales y no lo denuncian. Ese es el tema. Yo también quisiera hacer un llamado a través de su medio, ¿no? A nuestro buen amigo el alcalde de Imperial, ¿no? Que haya de repente una forma de poder instalar cámaras de seguridad. Hay mediaciones de este centro, de esta construcción, porque eso se va a constituir en un foco delincuencial. Claro. Como que parece, porque se están dando estos hechos. Claro, entonces, sí, todos claro. Acá tenemos que sumar. Yo claro. Me voy a entrevistar también con los señores que yo conozco, son amigos del gobierno regional, ya. Para ver también el tema, claro. Cómo coordinamos y mejoramos algunos aspectos de la seguridad, ¿no? Esta es la tarea de la policía, pero acá sí. Nosotros ya estamos tras los pasos de algunos sospechosos, bien. Ya tenemos algunas imágenes, vamos a tratar de hacerlas muy nítidas para poder difundirlas a la comunidad y que el pueblo, quien lo identifique, nos avise dónde están para capturar a estos desgraciados que no merecen estar en las calles de acá, en esta localidad. Y nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que haya seguridad y tranquilidad en esta provincia, en la provincia de Cañete y yo. El señor periodista, por supuesto que sí, ¿no? Entonces nosotros, ante una denuncia, y usted mismo en algunas oportunidades ha informado a la comunidad, ¿cómo cuando el ciudadano se denuncia, la policía actúa y tiene el resultado positivo, ¿no? En este caso que está realizado ahí, las personas están en el... Interesante y muy puntual lo que ha hecho el general. Así es. Cámara conmigo. La delincuencia no tiene límites y no para. No perdona ni siquiera crisis económica. La gente tan modesta, tan humilde de Agua Dulce ha sido una familia completa amaniatada por los delincuentes. O sea, las personas que viven en las periferias de San Vicente son vulnerables de que en cualquier momento llega un grupo delincuente y los asalta. Vean, el siguiente reportaje. Adelante, por favor. Chachi. Chachi, evalúalo. Chachi, ahí está el espacio de Chachi por la tienda. Grábale, toma. Déjalo, Chachi, que lo tiene. Graba acá. Grábalo acá, Chachi. Está grabando. Un momentito, ya. Déjalo ir nomás. No te muevas, Javier. No, tranquilo. Javier, ¿en qué fue? Eran 3, 5 por aquí. ¿En qué estaban? No sé, porque estoy viendo el botón. ¿Tú estás solo, tu cuñada? Están dentro de una puerta, están amarrados. ¿Están amarrados? No, amarrados. ¡Ocho, su madre!
¿Cuántas personas eran? Repito, los delincuentes no tienen piedad, son devastadores, no les interesa, si haya niños, ancianos, no, con todo, ¿no? Nos roto la cabeza con el señor, nos ha maniatado, estamos mal. Yo seguramente, conociendo al general en su trabajo, va a desplegar un poco más de tácticas y estrategias que van a salvaguardar la seguridad ciudadana aquí en San Vicente de Cañete. Sobre todo pues en Agua Dulce, estamos hablando de la zona donde está Agua Dulce, Cochaguasí, El Baibajo. Es preocupante. Muy bien, señoras y señores, de Agua Dulce, San Vicente, ahora nos vamos al distrito de Mala. El día de hoy, el señor alcalde de la Municipalidad de Mala brilló por su ausencia en el Consejo Municipal. Hoy hubo sesión de consejo. Y no fue el alcalde. Ayer lanzamos estas imágenes. ¿Por qué? La Contraloría General de la República le ha dado un jalón de oreja a Marquiño. La semana pasada, los primeros días del mes de mayo, entre fines de abril y primeros de mayo, está demostrado. Donde le dice cómo tienen su personal de que recoge la basura, cómo tienen esos insumos. Están arriesgando con su salud, con su integridad. Y hay varios focos infecciosos. Nuestro reportero fantasma, ojo, tenemos nuestro reportero fantasma en la ciudad de Mala. Ha ido en la noche a verificar in situ. Y vean, mire, focos infecciosos. Los perros hacen un festín con la basura. Las ratas pululan en horas de la noche. En primer plano, Piero, por favor. Escribamos una nueva historia. Miren, Mala llena de basura. Esto es en la calle Artadi Castillo, a espalda del Mercado San Pedro. Estamos hablando con evidencias concretas. Señor alcalde, ¿qué está pasando con su gestión? Mire cómo está la basura. Mala está abandonado a su suerte. ¿Qué es esto? Basura por todos los lados. ¿Dónde están los dos compactadores que se han comprado por más de 1.000.000 de soles? Hace tiempo que están botados en la videma, señor alcalde. Mira, ahí están los perros. Los perros hacen su festín con la basura en la gestión de escribamos una nueva historia. Mira, están los perros jalando la basura. ¿Qué es esto? Así se quiere promover el turismo, señor alcalde. Mire, ¿qué es esto? Esta es la gestión de Marquiño. Calles llenas de basura. Se han comprado por más de 1.000.000 de soles camiones compactadores. ¿Y dónde, michi, están esos compactadores? ¿Dónde diablos están esos camiones compactadores? ¿Por qué no se pone operativo esto? Mire, ahí está. ¿Qué dirán los turistas que vienen a Mala? Que Mala es cochina. Escribamos una nueva historia con una Mala cochina, sucia, llena de basura. Estamos hablando con pruebas. Estas son imágenes exclusivas. Exclusiva, que ya lo soltamos en las redes sociales. Ayer nuestro reportero fantasma ha estado recorriendo toda la ciudad. Ahí está, señores, no estamos mintiendo. Y que le mostramos es el alcalde, que su eslogan, escribamos una nueva historia. Cámara conmigo, doble pantalla, mi estimado Piero. Las calles de Mala, llenas de basura. Para eso eligieron al alcalde. Él es bueno para dar consejos en TikTok. Les hablaba unos consejos. Mire, que esto habla en TikTok. Ya le subió a mi TikTok para que los jóvenes vean. Dice, habla de que sea coherente con lo que hablamos y con lo que hacemos. Mire, alcalde. ¿Dónde están los dos camiones compactadores que se adquirieron por más de 1.000.000 de soles?
Se firmó el contrato, se pagó Almacenes Santa Clara de la plata del pueblo. ¿Qué? ¿Tanto se demoran para sacar unas placas y que se ponga operativo? ¡Qué vergüenza, ¿no? Y usted que es un promotor de turismo, que van a promocionar que la basura, escribamos una nueva historia. Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Muy bien, seguimos en la ciudad de Mala, hermanos de Mala. De veras que esto es indignante, ¿no? Y muy preocupante. Mire, el alcalde, el año 2023, en una sesión de consejo, solicitó el viaje a China. Y quienes lo invitaron, le pagaron todo por 10 días. Desde el 31 de mayo hasta el día 10 de junio. 11 días estuvo se mandó mudar. Él tenía que rendir cuentas, ¿eh?, de la gestión de la Dorita y los primeros meses de su gestión. Pero él no, él prefirió irse al viaje de placer de invitación a China. Y él, dentro de su plan de gobierno, según refiere él, en el Jurado Nacional de Elecciones, que hay que tocar, pues, puertas a la cooperación internacional. Yo le pregunto al señor alcalde, ¿puede mostrarle al pueblo de Mala o al Consejo de Regidores un convenio firmado, ya, con la República China o con la provincia o el distrito que lo invitó a usted en su viajecito? ¿Qué proyectos de inversión se están ejecutando en este momento en Mala? Nada. ¡Nada! Entonces, pues, alcalde, por eso, por el roche seguramente de la basura, y este de acá seguramente le iban a preguntar los regidores el día de hoy, Marqueño brilló por su ausencia en la sesión de consejo. Incluso los regidores le dijeron, ¿a quiénes van a dejar a cargo? No, dejamos a la primera regidora, a la teniente alcalde. Porque usted tenía que informar en esa audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión de la Dorita. Pero usted no, le tiró la pelota. O como usted es un experto en gestión municipal, pero vamos a dar un recordaris. Esto fue lo que pasó hace casi un año. Adelante. A tomar la palabra. Buenas tardes a cada uno de los presentes. Como acaban de escuchar, mi persona está solicitando el permiso para poder viajar al China, Guangdong, Century Maritime Silk Road International Expo Time Forum, que es un evento organizado por el gobierno provincial de Guangdong y también organizado por el Departamento Provincial de Comercio de Guangdong y el gobierno popular municipal de Guangzhou en el país de China. Quiero recalcar que este viaje se hace con, si se hiciera, con fines de establecer relaciones de inversión en nuestra comunidad, toda vez que en la actualidad China es el país con mayor inversión a nivel mundial, superando a los Estados Unidos. Ante esta invitación, cabe recalcar, para evitar algún comentario malintencionado, si se me diera el permiso, que los gastos que genere este viaje son asumidos íntegramente por el municipio que hace la invitación. Este viaje, tanto el vuelo, estadía y alimentación, es generado por el lugar de invitación. Esto quiere decir que no le va a generar ningún gasto al erario de la municipalidad de Mala. Lo repito nuevamente, si se me autoriza este viaje es financiado por la organización de este evento, tanto en pasaje, alimentación y estadía. No va a ocasionarle ningún tipo de gasto a la municipalidad de Mala. Por otro lado, también solamente recalcar que dentro de las propuestas de gobierno, del plan de gobierno presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2022, enmarcábamos siempre la necesidad de buscar la cooperación internacional, esto con el fin de financiar proyectos de inversión en el distrito. En el marco de esta propuesta es que ya hace más de dos meses establecimos lazos con la Embajada China en el Perú, con el Consulado Chino en el Perú, para poder realizar este tipo de actividades. Esta visita únicamente obedece
a la intención de establecer lazos que puedan fortalecer la inversión extranjera en el país y sobre todo en el distrito. ¿Alguna solución por una consulta sin los regidores? Regidor Cueva. Una pregunta, señor alcalde. Ya que el documento se está entregado el día de hoy, el día 31 de mayo, hay una audiencia pública en la cual ya está programada. ¿Usted estaría en la audiencia pública o dejaría a la persona, a la teniente alcalde? La votación, autorizar el viaje del señor alcalde Julio Marquiño Pichana, ¿sí?, a participar en un evento en el país de China, Guangdong 21 Century Marítime Trip Internacional, desde el 31 de mayo al 10 de julio en el país de China, indicando que dicho viaje no irroga gasto al erario de la Municipalidad Distrital de Mano. Señoras y señores, a favor, levanta la mano. 6 votos a favor, en contra, abstención. Fundamental su atención, regidor Cueva, por favor. Justamente el secretario general lo manifesté. Esperemos que estemos al nivel de esta audiencia pública. El alcalde ya también manifestó. Como dice, ¿no?, es la primera audiencia, bueno, el documento está, y bueno, está aprobado ya el tema del viaje del señor alcalde hacia al país de China, y bueno, sea con beneficio o al título, ¿no? Solamente todos los buenos augurios, señor alcalde. Preguntarle a los maleños, a mis hermanos de la ciudad de Mala, eso que dijo el alcalde de tener las intenciones de tender lazos y puentes con el país de China, con la cooperación internacional. ¿Qué proyecto tiene Mala que beneficia a los jóvenes, ya como él es joven, que beneficia a los jóvenes, o que beneficia a las mujeres, o que beneficia a los emprendedores, señor alcalde? Había dos cosas, porque usted sabía que estaba programado ya la audiencia de rendición de cuentas, usted ya lo sabía, pero no, usted prefirió mandarse a mudar a China, todo pagado, porque viajó gratis, gracias al pueblo de Mala. Usted conoce China. Antes viajaba usted en combi, en el maleño, en el Perú Bus o en minivan. Ahora ha viajado en avión a China. Ha estado 10 días en China. ¿Qué ha traído de China? Si hubiese quedado allá, mejor alcalde. Mejor si hubiese quedado allá. Allá quizás era usted más productivo. Pero en realidad, ¿qué tenía que hacer el alcalde? Tenía que estar presente en la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque tenía que informar cómo dejó la Dorita noviembre, octubre, noviembre y diciembre, y el primer trimestre del año 2023. ¿Cómo recibió? ¿Cuáles son los presuntos actos irregulares en la cuenta 7, en la cuenta 8, en la cuenta 9? Los perfiles, los proyectos de inversión, el sinceramiento de las cuentas. ¿Cuántas denuncias penales o a la Contraloría usted ha remitido de la gestión anterior? No sé si lo habrá hecho. Desconozco oficialmente porque no nos llega nota de prensa a nosotros. El alcalde prefirió irse a la China que quedarse y rendir él a través de una audiencia de rendición de cuentas al pueblo de Mala. Pero yo le pregunto así de simple, ¿qué trajo de China? ¿Qué proyecto se está ejecutando en este año en favor del pueblo? Ese viaje de la China, ¿quién favoreció? Pues solo a él.
Y gracias al pueblo, porque el pueblo elige sus autoridades. ¿Y quiénes representan los integrantes del Consejo Municipal? ¿Quién? Los regidores. Los regidores representan al pueblo de Mala. Gracias al pueblo, él viajó gratis a China por 10 días, todo pagado. Qué bonito es el alcalde. Ven, qué bien. Por eso hoy día no me imagino, no sé cuáles serán las razones por qué usted no estaba en la sesión de consejo. Y hay más todavía. Muy bien, nos vamos al plano del sector educación. La directora del UGEL 08 de Cañete, en una entrevista, ha declarado que ya ha cumplido con todas las metas. Con todas las metas. ¿Sí? Es por eso que se existe su probable ratificación en el cargo. ¿Y quiénes la evalúan? Flores Cisneros, así es, la directora de la DREL, o el representante de la AGP de la Dirección Regional Lima Provincias, y uno del Ministerio de Educación. Ella ha cumplido todas sus metas, ¿eh? Por si acaso. Escuchemos. Me preocupa que no valoren aquellas cosas buenas que se hacen, ¿no? Porque sí, esto es trabajo. Este es el producto más grande. Las metas que manda el Ministerio de Educación han sido cumplidas al 100% y no tiene temor de ser removida del cargo. Acá pueden ver ustedes, cumplió. Otro compromiso, cumplió. Y miren, acá. Este es el tramo 2. ¿Ya ven? Cumplió. Cumplió, cumplió. ¿Y qué es lo que ha cumplido? Disculpa. A ver, yo le voy a leer. En el primero uno dice, porcentaje de plazas directivas de educación básica encargadas adecuadamente. La meta era 98%, hemos cumplido al 100%. Porcentaje de plazas directivas de educación técnica productiva encargadas adecuada y oportunamente. Cumplió igualmente al 100%. Ya tenemos los resultados de aprendizaje. Nosotros no tenemos a la DREL cercana. Pero sin embargo, a veces sí nos visitan, los especialistas nos asesoran, virtualmente nos dan capacitaciones a nuestros especialistas. Y debemos, y miren, la UGEL, pese a esta distancia, ¿no? Nosotros somos la UGEL que en comunicación estamos en segundo lugar. Si usted habla de un buen desempeño, que ha cumplido sus metas, ¿por qué a la opinión magisterial cuando alguien le pregunta, y puede buscarlo cualquier docente o entrevistarlo, lo primero que dicen, no hay un buen desempeño en la UGEL? ¿Por qué refleja eso? Depende de la forma como el público usuario lo quiera medir. Yo lo único que estoy haciendo, señor periodista, es demostrarle esos resultados del trabajo. Y con lo que usted nos está manifestando, que ha cumplido sus metas, entonces cae de maduro la pregunta, ¿usted va a ser ratificada? Es que yo no lo puedo saber. No, eso... pero si se cumplen las metas, no, por lógica sería eso, ¿no? Bueno, ahora hay otro punto acá. ¿Teme usted ser removida? ¿Ah? Miren, yo más que temer, yo soy obrera de la educación. Yo soy una obrera de la educación y donde yo esté, siempre voy a trabajar a favor de la educación. El error que ha cometido en estos 2 años y que no volvería a repetirse. Quizás hay un punto muy importante, el de no hacer difusión de las acciones buenas que realizamos. Los consejeros cañetanos deben de saber que son fiscalizadores y no toman decisión administrativa. Acá viene más el señor Caico, ¿no? Viene él, nos visita con continuidad. ¿Se dice que a veces viene por un interés personal? Bueno, yo creo que el público saca sus conclusiones, ¿no? El público saca sus conclusiones, yo la verdad no puedo decir nada. Pero ¿se han prometido en alguna acción de usted? Yo creo que el trabajo administrativo netamente me corresponde como representante de la entidad, ¿no? Yo, por ejemplo, no podría ir a una oficina directamente si no voy con mis jefes o el encargado de esa oficina, ¿no? Porque sería, digamos, cometer un abuso de autoridad. Yo creo que todos como profesionales tenemos ese compromiso, ¿no? Con la transparencia, con la honestidad, ¿no? Las vacaciones que tengo se han realizado desde el año pasado. Y se está maliciosamente malinformando que yo me corro de la fiscalización. A pesar de todo, he suspendido mis vacaciones. Yo quiero comunicarles que con la resolución 18, la resolución 1836 del 2023, mire, 29 de diciembre de 2023, yo ya tenía programadas mis vacaciones. ¿Sí? No es que usted se corra de la evaluación. No, ni de la evaluación, no, señor. Yo soy siempre... estoy muy convencido. Muy bien, directora, quiero comentarle lo siguiente, ¿no? Hay muchos docentes que se han comunicado conmigo, han estado delicados de salud, contratados, han ido a esa salud
y no pueden atenderlo porque no se les ha abonado el concepto de su seguro social. Otros todavía no cobran la compensación por tiempo de servicios. Otros están a la espera de los bonos que se les está debiendo desde hace 2 años. Muchas preguntas que responder. Ahora sí, cámara conmigo y sobre todo nuestro medio pudo hacer público, ¿no?, donde aparentemente la UGEL 08 de Cañete habría efectuado depósitos de 3 remuneraciones y hasta 2 remuneraciones a algunos servidores públicos. Eso se tiene que investigar, porque la directora se puso nerviosa cuando Martín Gallón le pregunta, ¿hay o no hay pagos indebidos? Todavía está por investigar. Vamos a escuchar lo que dijo la titular de la UGEL 08, que es de frente a este interrogante que un poco se le crispa la piel. Adelante. En la entidad hay trabajadores infidentes y se tomarán las medidas. Nunca hubo 2 o 3 pagos a un docente. Debo decir rotundamente ahora sí que tengo la certeza. Porque hay una situación de infidencia al filtrarse documentos que solamente son de UGEL. ¿Como el caso del doble o triple pago de un docente? Sí, como este caso justamente, ¿no? Solo en uno hay número de cuenta. Solo en esto. No hay número de cuenta acá, no hay. ¿Ve? Ahí se puede ver claramente. Y es más, la otra información. Este es el reporte de pago, el ticket de planilla, el 1464. ¿Qué demuestra? Que demuestra que a la persona solamente se le ha pagado una vez. Muy nerviosa, manifestó que no tiene información aún de pagos indebidos a docentes. Cuando esa información llega a mi despacho de un pago indebido, como corresponde, yo tengo que mandar a proceso de investigación. O sea, ¿sí hay pagos indebidos? No. Yo no puedo decir si hay o no hay. Yo en este momento le estoy hablando del proceso. ¿Qué corresponde? Si hubiera. ¿No? Ustedes, yo en este momento... Entiende que no hay. No, yo no puedo decir que hay o no hay. Yo en este momento está en proceso de investigación. Cito. En la entidad... Ella duda cuando le pregunta, ¿está en proceso de investigación? ¿No está segura que sí han depositado o no? Mire... a los servidores públicos, presten mucha atención y compartan esta transmisión. Si a usted le han depositado 2 hasta 3 veces su sueldo, no es responsabilidad suya, no es culpa suya, porque sí yo tengo cómo acreditarlo, por si acaso, porque docentes y servidores públicos se han comunicado conmigo y me han mostrado las pruebas. Yo tengo las pruebas. Entonces, que la directora salga y que ella todavía tenga dudas porque está en materia de investigación, está en su derecho a declarar porque ella es titular de la entidad, es responsable de todo lo que pasa ahí. Pero yo quiero ir más allá. ¿Qué pasaría si a Jesús Ludeña le han depositado 3 veces su sueldo? No hagan esto. Cobran y a mí me corresponde un sueldo. Y los otros dos sueldos, voy y le entrego en la mano de un funcionario de la UGEL. Eso no lo hagan. Eso no lo hagan, hermanos del sector de educación. Eso no se hace. Eso es irregular. Lo que tiene que hacer usted es preguntar cuál es la cuenta principal de la UGEL 08 Cañete y usted va al Banco de la Nación, allá deposítelo. Porque tengo información de que a un profesor que ha cesado, un vivo en la UGEL 08 de Cañete, se le habría cobrado su cheque. Mucho cuidado, ¿eh? Y él ha declarado para este medio de comunicación, por si acaso. Ahora, si a Jesús Ludeña, escuchen bien lo que le digo, el mes de marzo me pagaron 3 sueldos por error, no es mi culpa. Tampoco la entidad me puede mochar mi sueldo. O sea, esta vez voy a cobrar un sueldo, me va a mochar el 100% de mi sueldo. Porque tiene... No se puede hacer eso. Eso está totalmente prohibido. Profesor, le vamos a mochar porque... No, un momentito.
Lo que tiene que hacer usted, dice los actos procedimentales de devolución de fondos públicos del Estado, es que a usted no le pueden descontar si usted no autoriza el descuento. ¿Qué significa? Que el responsable de la entidad tiene que firmar un documento con usted que usted es consciente de que usted va a devolver. En 10 armadas, 20 armadas, no lo sé. Pero tiene que haber un documento. Si a usted le descuentan todo su sueldo, usted puede iniciar una acción legal. ¿Por qué? Porque solo se puede descontar una sentencia por alimentos y hasta un determinado porcentaje. No le pueden descontar, no le pueden tocar ese dinero. ¿Me entiende? Les explico. Solo un juez puede dar la orden, solo un juez con acto resolutivo puede dar la orden para que le descuente, pero tiene que respetar el porcentaje, si no, usted de qué va a vivir, para su pasaje, para su menú, para lavar la ropa. Entonces, señores del sector educación, si a ustedes por error le depositaron 2 o 3 sueldos y ustedes no tienen la culpa y ya se lo gastaron, a ustedes en Guam no le van a mochar su sueldo. Eso es prohibido, ¿eh? Eso es un abuso de autoridad, por si acaso. Les comento porque ya he visto casos en materia periodística de algunos colegas en otras UGLs que ha pasado. Y esos son los actos procedimentales. Pero me van a... ¿Por qué te van a denunciar? Si tú no has tenido la culpa que te he depositado. Porque a veces uno tiene su dinero ahí, está ahorrando y no sabe cuánto tiene, ¿no? Y se lo gasta. Entonces, ojo de loca, no se equivoca. Lo digo yo porque he visto casos de temas periodísticos de varios servidores públicos que cuando le depositan, si me depositaron en marzo 3 sueldos, este mes de abril, fines de mayo, perdón, me mochan todo mi sueldo, eso está prohibido. Está prohibido. Eso no se puede dar. Pregunten ustedes a cualquier abogado, pregúntenlo. Muy bien, ahí lo dejamos. Seguimos con más información. Quiero comentarles lo siguiente. Me quedé estupefacto cuando me enteré esta noticia en la ciudad de Mala, un feminicidio, donde esta bestia, ya no sé qué nombre ponerle, le ha cortado los brazos, le ha cortado los brazos la madre de sus hijos, le ha cortado la cabeza, le ha cortado las piernas por encima de la rodilla y lo botó a la mar. Es tan bestia que no sabe que la mar rechaza a las mujeres, la mar quiere hombres y lo ha varado. Y este sociópata, psicópata, no sé cómo llamarle, ha sido capturado. Este señor se tiene que ir cadena perpetua. Adelante con el video. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste, Abel? ¿Qué? Entre las cámaras veo una sonrisa en tu rostro. ¿Aceptas este hecho? ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentido por tus hijos? Es el silencio de un desalmado feminicida. Una simulada sonrisa en su rostro definiría la maldad con la que se ensañó con la madre de sus hijos. Descuartizó su cuerpo y arrojó los restos al mar en su intento de desaparecerla. Abel Antonio Chilipio Damián y Heidi Lisbeth Peña Lázaro eran pareja, pero recientemente habían terminado la relación. Sin embargo, aún vivían bajo el mismo techo con sus dos menores hijos en Mala. Mi hermana ya había comunicado un mes antes sobre el tema de su relación, que ya era de por sí terminada. No quería dejarle, a pesar de todo, él quería continuar, porque ella ya estaba saliendo con un venezolano. La historia de este macabro crimen, contada por el autor confeso ante la autoridad policial. Es en el asentamiento humano Santa Rosa, en el distrito de Mala, donde ocurre el primer hecho criminal. Aquí, exactamente en esta casa, al interior de esta vivienda, Abel Antonio Chilipio Damián asesina a Heidi. Refiere, pues, ¿no?, que el día martes 14, en hora de la tarde, él llega a su casa, encuentra a su expareja en el segundo piso, discuten,
la ahorca con sus manos y le quita la vida. Sin remordimiento, Abel estuvo encerrado por horas con el cuerpo sin vida de su expareja, pues al anochecer pondría en práctica su maléfico plan. En esta playa, donde el río Mala desemboca, en plena oscuridad, Abel cercena las extremidades superiores, inferiores y hasta la cabeza de Heidi Lisbeth Peña. Abel habría pasado por todo este camino. Sí, por esta trocha, que desde el lugar de los hechos, de su casa, que él la trajo en su motocar aproximadamente unos 10 a 12 minutos hasta esta zona de playa, donde habría arrojado pues el cuerpo en esa zona. Aparentemente habría arrojado el cuerpo y los miembros desmembrados, y el mar lo ha varado en la parte céntrica, ¿no? Usted se puede apreciar ahí la cinta. Luego de haber perpetrado su macabro plan, regresa a su casa con sus hijos como si nada. Es al día siguiente en que los padres de Heidi se enteran del horrendo hallazgo, por lo que deciden buscar a Abel. De mi casa vine corriendo a su casa acá, preguntarle a su esposo qué pasó, qué sucedió, dónde está la Liz. No viene desde el lunes a trabajar. Eso le dice Abel. A eso me dice, ¿cómo que no es desde el lunes? ¿Y tú estás tranquilo? No mostró ni un solo sentimiento de culpa ni asombro. Los padres de Heidi deciden ir junto a Abel Chilipiana a la de Pincri a averiguar lo que habría ocurrido. Y es en esa dependencia policial, confiesa su crimen. Escuché que no sabía qué hacer. Yo estoy entonces, como yo le dije a la policía, yo he traído un asesino en taxi. Yo lo creo, en sus palabras de mi hijo. ¿Será cierto? Vamos a ver, de repente eso amenaza por amenaza, algo de repente ha hecho. El feminicida aceptó haber actuado solo, pero existen sospechas de que pudo haber tenido un cómplice. ¿Por qué? Por la forma tan cautelosa en que trasladó a su víctima a la playa y los cortes casi perfectos como mutiló cada parte del cadáver. Refiere que su padre criaban cerdos y que él tiene experiencia en matar cerdos y por eso es que le corta en lugares precisos, ¿no? En una parte de su declaración, Abel explica por qué decide arrojar los restos de su expareja al mar. Manifiesta que hace unos años un familiar de él se ahogó en ese lugar y que días después lo encontraron el cuerpo en alta mar, ¿no? Y él tenía esa idea de que iba a ocurrir lo mismo con el cuerpo que de su expareja. ¿Cómo se explica la frialdad de este asesino confeso? No tiene empatía, no se relaciona con las otras personas, con la vibración, con la resonancia emocional con la que todos lo hacemos. Es una persona fría, calculadora, es un perfil de un psicópata, es un psicópata sexual. Yo quiero cadena perpetua, que no le sueltan ahí, que pudre en la cárcel, señorita. ¿Cuántos psicópatas sexuales habrán pululando por ahí? Qué pena, es algo escalofriante las imágenes que me enviaron. Por eso evité reproducirlas en mi cuenta de Facebook. Muy bien, a ver, cámara conmigo. Quiero dirigirme al señor alcalde de la provincia de Cañete. ¿Ya? Señor alcalde, usted llegó gracias al voto popular, señor Tony Alcántara. Póngale la foto, por favor. El que observamos acá a la vista es el alcalde de la provincia de Cañete. ¿Qué sueña ser gobernador regional? Es preocupante que en un acto oficial, quienes representan al pueblo de Mala, manifiesten de que su gerencia de transporte poco o nada está haciendo. Recuerden, Cañete no solo es San Vicente, señor alcalde. Mala también pertenece a Cañete. El regidor John Cueva ha levantado su voz de protesta, porque parece que a ustedes se olvidaron de Mala, si usted estaba cerca hace antes. Pero mujer, escuchemos la sesión de consejo. Adelante, por favor. Hay que señalar, tenemos un alcalde que está a menos de 4
que dirige hoy en día las riendas de la provincia, conoce el tema caótico dentro del distrito de Málaga. Tenemos a un funcionario dentro de la provincia de Mayete con la desidia de no querer trabajar dentro del distrito de Málaga, solamente pidiendo el favor que el funcionario pida a la provincia para que ellos vengan. O sea, tenemos que rogarlos para que ellos lleguen acá al distrito, cuando su función de ellos es directamente venir y proporcionar el apoyo. Es una vergüenza que la provincia de Cayete nos trate de esa manera. Pero luego, todos hablamos, tu Tony, mi Tony, ¿no? ¿No? Prácticamente, pregunto yo a todo el Consejo Municipal y asimismo a la población en general, ¿qué ha hecho la provincia de Cañete en este año y 5 meses dentro del distrito de Málaga? Y somos los señalados, los actores principales representantes del pueblo, y asimismo usted como funcionario de transporte, o la desidia de estos señores profesionales que se encuentran en la provincia de Cañete. Las cosas son claras y directas, y si teníamos que decirlos, lo tenemos que decir ahora. Porque esto que traiga cola, que traiga eficiencia, y también evitar al gerente de transporte de Imperial, de San Vicente, y así mismo de todos los distritos, que es a una, para reclamar de qué manera está hecho este funcionario de la provincia de Cañete y todo lo que venimos el caos dentro del distrito de Málaga. Lamentablemente, eso es lo que vivimos. Y bueno, espero tener encontrar resultados por parte de mis colegas y unir fuerzas para que estos funcionarios de la provincia vengan y trabajen dentro del distrito de Málaga, no nosotros pidiendo favores ni tampoco apoyándolos. Y hay que hacerle recordar también al pueblo de Málaga que todos los paraderos que se encuentran dentro del distrito de Málaga, movilidad de 4 ruedas, la municipalidad de Málaga no adquiere ni un solo. Y son parte del desorden. Quienes autorizan para que hagan los paraderos dentro del distrito de Málaga es la provincia de Cañete. Años anteriores, 12, 14 y este 20, son los que ellos participan directamente con los tratamientos, los paraderos. Así que, manos a la obra, señores regidores, señores funcionarios, por poder sentarnos y poder hacer las cosas bien como estos señores que no producen dentro de la provincia de Cañete. Es el señor de votación, señor funcionario. Bueno, José, contra su gerente de transportes, el alcalde, ¿qué pasa? Mala existe. Gracias a Mala usted está sentado donde está. ¿Sí? ¿Ya juez? ¿Qué pasa con su gerente de transportes? No lo digo yo, lo dice el representante del pueblo, el regidor John Cueva. Cámara conmigo. Quiero comentarles, no vamos a Imperial porque el día de hoy se vio la suspensión en sesión extraordinaria a las 6 de la tarde, ha sido puntual al inicio. Pero he visto un Juan Pablo Lapa Nolasco diferente, no con los ánimos como cuando vino aquí al canal. Sí, vamos a recordar cómo era la actitud de Juan Pablo Lapa Nolasco en abril, creo que fue esta entrevista. Adelante, Piero. Pueblo no de Concha. ¿Le perdonó la vida, Tony? No tanto perdonar. Pero, hablando las cosas. En verdad, le perdonó la por vida. Acuerdo de Consejo de Alcaldes. Por acuerdo de Consejo de Alcaldes, ¿pero quién lo estuvimos de acuerdo? Así es. Tony. Por eso. El señor te iba a mandar a tu casa, pero te perdonó. No, o sea, el acuerdo de consejo fue en el Pueblo Nuevo de Conta. ¿Por qué con Tony no y con Yauricasa sí? Porque viendo las expectativas también, y es más, el Jurado Nacional de Elecciones ha tomado la deliberación, ¿no? Uh-huh. Ha deliberado en qué sentido, de no suspenderle al alcalde, ¿por qué? ¿No? Eso opino yo, porque ya pasó meses, ¿no? Y ese el jurado, usted ve que cuando uno manda documento a la Jurada Nacional de Elecciones, emite a los 5 días una resolución o un, ¿no? Un dictamen. En esos comunicadores también, ¿no? Que antes hablaban pestes, de verdad, a mí me apenaba mucho escuchar tanta, ¿no? Barro que le echaban al alcalde distrital, ¿no? Y ahora hablan de maravilla, hablan maravillas, ¿no? ¿Qué le decía? Claro, le, bueno, le decían que era una persona ebria, que era un, ¿no? Un borracho. Así es.
Eso alcohólico. Es. Así le decían con esos términos. Bueno, ¿y ahora? Ahora, sin embargo, ahora están hablando de él y a mí me dicen que yo soy un malagradecido. Elementos probatorios sólidos. ¿Usted tiene cómo probar que el alcalde no ha cumplido con la transferencia? Así es, porque el depósito que nos han hecho recién, el 28 de febrero, después que presenté la suspensión, ¿no? Y es más, el 13, ya el asesor también, ¿no? En página de transparencia sale que el 13 de enero depositaron el dinero del Foncomún. Ya. Y ellos automáticamente, cuando el Foncomún transfiere acá a la municipalidad distrital, ellos automáticamente hacen el giro al Banco de la Nación para poder, ¿no? Hacer la transferencia a nosotros. Y no lo han hecho desde esa fecha, insistiendo todos los días, diciendo, ya mañana. Como le digo, el personal allá necesitaba, ¿no?, su dinero, insistiéndome a mi persona, ¿no? Pensando ¿cuándo va a salir? Pensando que yo de repente, así es, pero no. Lamentablemente ya, esto ya llegó a su límite, en verdad. De verdad, mire, yo lo que digo así, bien, bien claro. Así voten en favor. A favor, en contra. A favor o en contra. Ya, vamos a hacer el caso hipotético. Si votan para apoyar a la no suspensión. La no suspensión, ¿usted va a apelar? Por supuesto. Y ¿sí es no? más, y es más. Cada regidor, como lo hicieron acá en San Vicente, cada regidor tiene que sustentar el por qué están votando a favor, perdón, en contra de la suspensión. Así es. Cada regidor. Y si ellos, y me da mucho gusto que acá en la municipalidad provincial, ¿no?, se asesoraron muy bien en esta vez, que sustentaron muy bien cada regidor, y el Jurado Nacional de Elecciones dio el veredicto, no a la suspensión. No, por favor. ¿Ya? El incumplimiento por parte del alcalde provincial o distrital de la transferencia a la Municipalidad de Centro Poblado de los recursos establecidos en la ordenanza correspondiente es causal, ¿no? Es causal de suspensión del alcalde responsable por un periodo de 60 días hábiles, naturales, y 120 días en caso de reincidencia. Tal suspensión constituye una causal adicional a los contenidos en los artículos 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ok, ahí está, lo hemos mostrado en la pantalla. Así está. Es. Cámara para acá. Así todos los regidores digan en contra de la suspensión, el que va a definir es el Jurado Nacional de Elecciones. Pero frente a las evidencias, me imagino que sus abogados, como lo dije ayer, tendrán que ser pues eruditos en materia constitucional, garantía constitucional, derecho electoral, tiene que manejar todo este tema. Bueno, pero para desbaratar ese sustento sólido, jurídico, y es más, lo veo bien verde. Y es más, lo puedo decir, dígame, señor Ludeña, el congresista Ceballos está dispuesto a, quizás, ¿no?, en la apelación, si por AOVE pasa esto de, ¿no?, de votar en contra, el mismo congresista Ceballos es el que va a venir, ¿no?, de repente a apelar él mismo, ¿no?, para poder hacer respetar lo que él, ¿no?, originó esto para precisar, el promotor de la precisión de esta ley. Así. Comparen a Juan Pablo Lapa Nolasco cuando lo entrevisté acá en el canal, ahora comparen la postura de Juan Pablo Lapa Nolasco en este día de hoy, en la sesión del Consejo sobre la suspensión. Adelante, el que va a hablar es su asesor técnico, legal, no lo sé, su representante legal. Mire, su asesor. El señor Juan Pablo Lapa. Sigue. Buenas noches, señor alcalde, regidores, funcionarios, medios de la prensa que se encuentran el día de hoy. La verdad que a mí, en lo particular, que vengo a asumir la parte de la defensa del alcalde Juan Lapa, me causa la misma sorpresa, al igual que lo que dice la regidora, ¿no? En verdad que nosotros no hemos tenido, hasta el día de hoy recién, que también se nos informó, todos los informes en los cuales han hecho llegar. Por cual nosotros, en vista que en el mes de enero no se nos hizo la transferencia hasta el mes de febrero, nosotros hicimos el pedido de suspensión en contra del alcalde Yauricasa, con la única finalidad de ser atendido, ¿no? Lamento mucho, en verdad, que esto se esté prestando
quizás hacer, disculpando el término, la comidilla de todo el Distrito Imperial. Lamento mucho, de verdad, creo que no es la voluntad tanto del alcalde entorpecer la gestión de ustedes en sí, en general, del alcalde y de todos los regidores, pero en verdad es la única manera de nosotros poder expresar el clamor de una necesidad, ¿no? De una necesidad y de una desatención, que no solamente parte del alcalde, sino que también, discúlpeme, también parte de los regidores. ¿Y por qué expreso eso? Porque nosotros, y ustedes me conocen, creo que, no sé si se acordarán, que yo vine en el mes de marzo a solicitarles, señores regidores, que los alcaldes del centro poblado están siendo desatendidos, que necesitan que por favor se les haga la transferencia de su dieta, que solamente se les está transfiriendo 580. Y hemos tenido que utilizar una argucia, ¿para qué? Para llegar a ese punto, para hacer recién el foco. Y ya ha tenido que pasar, ¿cuánto? Un año y medio. Y eso es verdad. Y lamento mucho. Yo solamente quería en este caso, dentro de los alegatos, era expresar que para nosotros en sí, lo de enero debió, como dice la regidora, debió ir hasta 5 de febrero. Pero no teníamos el conocimiento de todos estos informes, porque en ningún momento le expresaron al señor alcalde, le dijeron, señor alcalde, ¿sabe qué? Hemos hecho el cambio, se está haciendo la aprobación, espérenos un poco porque recién se está actualizando, creo que veo hasta cambio de gerencia. En ningún momento le expresaron eso al alcalde. Tampoco le dijeron, señor alcalde, ¿sabes qué? Usted no ha presentado y por ello, de manera escrita, no se te va a transferir hasta el mes de febrero. En ningún momento se hizo eso. Y señor alcalde, yo le pido, por favor, le pido su atención, que usted le llame, en verdad, que le dé un jalón de oreja, discúlpeme, a todos sus funcionarios. No soy letrado, no soy abogado, pero usted tiene que hacer una sustentación técnica jurídica. Esas son cosas de forma. ¿El fondo cuál era? La petición de la suspensión. Y les explico a la gente. Cuatro regidores, lo que ya habíamos comentado. Jonás Barrera Cordero, Karina Centeno Ñaña, Josué Matos y Chevo Cama. Los cuatro votaron para que se quede el alcalde en una primera instancia. La pregunta es, ¿el señor Juan Pablo Lapa Nolasco va a apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Porque he observado algunas inconsistencias. Está el decreto supremo 023 de la UIT, por favor. Póngala a la vista, por favor. Sí, los documentos. Lo que sucede es que el pasado diciembre de la UIT, el archivo dice UIT. El archivo dice UIT, por favor. ¿Ya lo ubicó? Sí, por favor, de la UIT. Eso no, de la UIT. ¿No está el decreto supremo? El diario del Perón, ahí está. Dice, el 28 de diciembre, ¿no? Abajo, por favor, sigue. Aprueban el valor de la unidad impositiva tributaria, decreto supremo 309. Siga bajando, por favor, siga bajando. Aprobación de la UIT del año 2024 es de 5.150. Cámara conmigo, doble pantalla. Si en realidad los regidores le han llamado fuertemente la atención a los funcionarios. Si el 28 pasado de diciembre estaba la UIT vigente, ¿por qué la Oficina de Planeamiento y Presupuesto no actualizó para que se proyecte el presupuesto institucional de apertura del ejercicio fiscal 2024? No sé, eso lo decidirá el Jurado Nacional de Elecciones. Porque se prevé la aprobación de todas las adquisiciones y todos los presupuestos un año antes para que se lleve efectivo el ejercicio del año fiscal siguiente. Ahora sí, póngame el acuerdo de consejo, por favor. El acuerdo de consejo sobre la modificación presupuestal sobre la materia se hace público el 26 de enero. Dice, la sesión de consejo ordinaria 002 de fecha 26 de enero, el informe número 110. ¿Qué fecha tiene ese informe de la Oficina de Administración y Finanzas? El 15 de enero. Ese informe emitido por la Oficina de Administración y Finanzas y el informe 029-2024 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con fecha 15 de enero del año 2024, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El informe 110 del año 110 de 2024 de la Oficina de Administración y Finanzas de fecha 15 de enero del año 2024 emitido por la Oficina de Administración y Finanzas, el proveído de fecha, o sea,
Oiga, esperaron que después de la quincena se iba a llevar a cabo todo el la aprobación. Siga bajando, por favor, mi estimado Piero. Siga bajando, por favor. Siga bajando, por favor. Hice bien claro ahí nomás. El artículo 133, en la última, en la última línea dice, se transferidos, los recursos son transferidos hasta el quinto día hábil de cada mes bajo responsabilidad funcional administrativa del alcalde y gerente municipal. Siga bajando. Esto se aprobó después. O sea, aquí también habría una presunta omisión funcional. Estamos hablando de 134.820. Siga, 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 siga subiendo, por favor. Ahí está. Artículo 1, la dieta, 1.170. Artículo 133, recursos, 2.575. Importa transferir 3.745 de manera mensual. ¿Quién firma este acuerdo de consejo, por favor? El señor alcalde del distrito de Imperial. Cámara conmigo, por favor. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Al fin y al cabo, podemos decir, yo pregunto, señor Juan Pablo Lapa Nolasco, usted dijo que iba a apelar. Usted eso ha manifestado. Que iba, esperemos que lo haga y cumpla y honre su palabra. Pero lo he visto un poco cabizbajo, lo he visto un poco descuadrado a su asesor. No es la forma de cómo sustentar la petición, porque incluso Marlon Salazar ha reconocido en la parte del video de que hay una presunta omisión funcional de parte de ellos. O sea, en ambos lados hay inconsistencias y hay deficiencias. ¿Por qué? Porque se tiene que rendir cuenta cada fin de mes, dice el artículo 134 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Por ambos lados hay deficiencias. Tanto por la parte del señor Juan Pablo Lapa Nolasco y también de la administración municipal, porque creo que tenían que actualizar las firmas. Entonces, eso no lo defino yo, eso lo define el Jurado Nacional de Elecciones. La parte final de ese video, por favor, donde el alcalde declara y reconoce que sus funcionarios están hasta el queque, están mal. No es que hayan cantado victoria, no, no, los tres minutos finales. Y acá no hay para celebrar, por si acaso. Acá no hay héroes ni villanos, sino que hay que entender de que se tiene que respetar el debido proceso y enmarcarse en los instrumentos legales. Acá no es que yo estoy feliz que ya Yauricasa se queda. No, él se queda momentáneamente porque es el titular. Pero esto, si se apela, no esperemos que suceda con la misma suerte de Tony, por si acaso. Porque si no, ya sería un desencanto y de veras es preocupante. Entonces, lo único que se espera que se lleve el debido proceso. La pregunta es, ¿apelará? ¿Qué es lo que dijo el alcalde de Yauricasa de su funcionario? Escuchen, adelante. Esos juegos que me ponen para que yo me caiga, no va a pasar. Estoy fuerte, tranquilo, con mi funcionario y como digo, con mi ciudad tranquila. Alcalde, importante más que todo de que vemos que el señor Juan Pablo Lapa también entendió la situación que ha pasado con un problema administrativo y han llegado pues a un consenso. Creo que sería importante de que usted como alcalde, su abogado, defensor y a los sustentos, ya lo sustentó. Esta es una tercera sesión. Eso fue el momento del cierre, donde todos los terceros le hicieron quedar en la municipalidad para que aplauda. Eso es lo más normal. Yo le dije, eso iba a pasar. Hemos llegado a la parte final del programa. Conmigo será hasta la próxima. Dios mediante. Buenas noches.